Para los mejores mandos, visita Scuf Gaming y utiliza el código Sinapsis para un 5% de descuento. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops Cold War. Y hoy, chicos, os voy a enseñar cómo acceder a la tienda de prestigios y cómo poder comprar emblemas y tarjetas de visita de otros Call of Duty anteriores. Antes de ello, decirte que hoy domingo vamos a sortear 5 pases de batalla en directo en mi canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción. Da igual la región, da igual la plataforma, con lo que si queréis participar, pues abajo en la descripción tenéis el enlace de Twitch. Esta noche sortearemos estos 5 pases de batalla para vosotros, que creo que es algo que muchos de vosotros queréis, ya que este pase de batalla tiene una cantidad de cosméticos y de desafíos para distintas skins que es que son básicamente brutales. Vamos a lo que vamos con el tema de la tienda de prestigios, que sé que muchos de vosotros me estáis preguntando de, oye, ¿cuándo lo van a meter? ¿Dónde está? ¿Cómo se accede a la tienda de prestigios? Veo la tienda normal, pero esto es con Call of Duty Points. ¿Dónde está la tienda de prestigios? Que tengo no sé cuántas llaves de prestigio para utilizar y no sé dónde las puedo gastar. Sé que está bastante escondidillo, así que tenemos que venir aquí dentro en barracones. Y aquí veis donde tenemos tienda de prestigio, en el apartado de barracones, progreso. Le damos a progreso y aquí tenemos tienda de prestigio, llaves de prestigio 4. A ver, sé que los prestigios en este juego son una liada, porque cada 50 niveles es como si fuese un prestigio más. Yo directamente diría de que pues vamos a regirnos por el nivel que tengas, porque soy nivel 71, prestigio 4. Yo qué sé, soy nivel 71, ya está. Yo a mí lo de los prestigios es que me da absolutamente igual. Pero aquí en la tienda, atentos a esto porque esto está muy chulo, porque tenemos el resumen general de los prestigios. Ya sabéis que hay hasta nivel 200 aquí en la temporada número 1. Y aquí podemos ver las tarjetas de visita que podemos comprar con esas llaves de prestigio, que cada llave de prestigio te la da cuando completas un prestigio. Es decir, cada 50 niveles te dan una llave, ¿vale? Y aquí en la tienda vemos como pone tarjetas de visita, las favoritas de los fans de anteriores juegos de Call of Duty. Y lo mismo con el rango de prestigio, con el icono de prestigio de anteriores COD. Así que le damos a tarjeta de visita y aquí tenemos todas estas tarjetas de visita de anteriores Call of Duty. Aquí vemos como hay de Black Ops 2, maestro asesino de Black Ops 2, muy mejorado del Black Ops 4. Hay un montonazo de tarjetas, mira esta de por aquí, esta no nos gusta. Puño pentagonal, hay algunas que son nuevas. Pero hay tarjetas de visita pues súper míticas, mira, Black Ops 4, de todos los Black Ops y de todos los juegos anteriores. También estaba aquí arriba, que pone la de Modern Warfare 2, me parece increíble. Pero es que además hay tarjetas de un montonazo de Call of Duty, porque fíjate, prestigio 2 de Black Ops, de Black Ops 1 del original, prestigio 1 de Black Ops 2. Es que hay un montonazo de tarjetas. Y de todas estas tarjetas que hay aquí dentro en la tienda, tú puedes desbloquearte de forma gratuita cualquiera que tú quieras, menos estas de aquí, que por ejemplo hay algunas que ponen restricciones. Si te quieres desbloquear, pues estas de por aquí tienes que llegar mínimo al prestigio 5. No es que te puedas desbloquear todas, porque ahora vais a ver que hay algunas tarjetas que son la leche, lo vais a ver. Pero fijaros, prestigio 3 del Black Ops 3, prestigio 3 de zombies del Black Ops 4, Modern Warfare prestigio 3. Es que hay un montonazo de tarjetas aquí en el apartado de la tienda. Y si seguimos bajando, atentos, tenemos hasta el rango 20 de Blackout, que fue el primer Battle Royale de Call of Duty. Prestigio 5 del multijugador de Black Ops 4, prestigio 5 de Black Ops 3, prestigio 6 de Black Ops 3, ese me flipaba. Fijaros aquí todo esto, pero es que hay una cantidad de tarjetas, hay algunas confidenciales que imagino pues que irán desbloqueándose poco a poco. Y si venimos a maestro de prestigio, la siguiente pestaña, tenemos una cantidad de tarjetas que, a ver, para poder conseguir alguna de estas tarjetas, fíjate que estas tarjetas, por ejemplo, te requieren de 2 llaves de prestigio, ¿vale? Para poder desbloquearte requieren 2 llaves de prestigio y además ser maestro de prestigio nivel 200 o nivel 300 de temporada. Incluso esta, que necesitas nivel 500, esta que se ve pues como un dragón escupiendo fuego, necesitas nivel 500 para poder desbloquearte esta tarjeta de visita. Pero hay algunas que están muy guapas, fíjate esta que estaba en el Black Ops 4, esta de por aquí también del Black Ops 2 de tarjeta de prestigio, está increíble. O incluso esta de las calaveras con lazo, que era del Black Ops 1 original, también muy fresquita. Os voy a enseñar ahora los emblemas y ahora decidimos si compramos alguna. Yo creo que
¿Alguna tarjeta de visita podríamos comprar? Tengo alguna interesante en mi cuenta de haber hecho desafíos y tal, pero yo creo que ya que tenemos llaves de prestigio, pues sería interesante pues utilizarla, ya que son de forma gratuita. Fijaos aquí en la cantidad de prestigios, de iconos de prestigio que podemos desbloquear. Para desbloquearte los iconos de prestigio sí que necesitas prestigio maestro, es decir, cuando hayas alcanzado el nivel máximo de la temporada, ahí sí que te vas a poder desbloquear el icono de prestigio maestro que tú quieras. Fíjate cómo tenemos de Black Ops 4, tenemos toda esta fila de aquí de Black Ops 3. A mí este me flipa, este de aquí me encanta. Tanto este icono de aquí del Black Ops 3 como este de aquí del Black Ops 2, eso, no sé por qué, pero me gustaba mucho. En Black Ops 2 me gustó, y creo que de hecho en Black Ops 2 hubo una temporada que me quedé en este prestigio. Y en Black Ops 3, pues creo que, de hecho no sé si en Black Ops 3 se podía poner este icono de prestigio también, o no sé si me lo estoy... Y es que además te lo da como emblema y como pegatina, ahora que lo estoy viendo, te lo da también como pegatina para poder ponérselo a tu armas. Muy pero que muy chulo, fíjate cómo tenemos todos los del Black Ops 1 también, todos los del Black Ops 2 que ya hemos enseñado, incluso los de World at War, que estos son increíbles. De hecho, de World at War, el favorito, el prestigio más chulo es el de prestigio nivel 10, que aquí no lo veis, pero sería como una estrella parecida a esta, con más puntos y rojada, ¿no? Está guapísimo, buscadlo en Google, prestigio 10 de Call of Duty World at War, ese icono está guapísimo, y esto pues también te cuesta una llave de prestigio, ¿vale? Así que cuando se consiga el nivel máximo de temporada, te puedes desbloquear esto para poder ponértelo en tu cuenta o para poder desbloqueártelo de forma que lo puedes equipar en tu armas como pegatina. Esto me parece increíble, chicos, la cantidad de contenido gratis que estamos teniendo en Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone, porque evidentemente esto lo vas a poder equipar en Warzone, con lo que aprovechad ahora que hay puntos dobles para subir tanto la experiencia como las armas, para pues también avanzar esto y que tengáis más puntos para poder desbloquearos lo que viene siendo también emblemas de prestigio. Vamos a comprar una tarjeta de visita, que es que no sé cuál comprar, es que esto es muy complicado. Creo que esta también era del modo Warfare 2, si no recuerdo mal. A ver, sé que va a sonar mega típico, sé que va a sonar mega típico de, y hay algunas tarjetas de visitas de aquí que están muy chulas. Esta de Perdido por el Espacio de Black Ops 4 está muy chula. Esta de Avaricia también está bastante, bastante guay. O Maestro de Dominio de Black Ops 2 también está muy chula. Pero ¿sabéis lo que pasa, chicos? Que es que dentro de... ¿Hoy qué día es? Hoy es día 20 de diciembre. Creo que dentro de como 20 días se cumplen 10 años desde que subí mi primer vídeo a YouTube. Y ese vídeo de YouTube era de Modern Warfare 2, así que por conmemorarlo un poco voy a desbloquearme la tarjeta de Modern Warfare 2. Ya cuando sea la fecha de los 10 años haremos un directo especial en Twitch reaccionando a mis primeros vídeos, y evidentemente pues aquí en YouTube también veréis ese vídeo, que puede estar muy interesante. Con lo que, por la razón por la que yo empecé en YouTube fue por Modern Warfare 2. Así que creo que teniendo la oportunidad de poder desbloquearme cualquier tarjeta de visita de todas estas que estamos viendo aquí, creo que la primera tiene que ser también la de Modern Warfare 2, que vamos a desbloquear. No le tengo que dar nada, directamente ya... Cuidado con esto, chavales, que directamente le he dado un clic y se ha desbloqueado, ¿eh? Cuidado con esto cuando vayáis vosotros por la tienda, vayamos a que se os gaste la llave de prestigio, que directamente no me ha dado... ¿Quieres desbloquear seguro esta tarjeta de visita? Sí, no, directamente se la ha desbloqueado, así que... Pues tarjeta desbloqueada, ya sabéis dónde está la tienda de prestigio, que está bastante escondida. Vamos a venir aquí a barracones, identidad del jugador, tarjeta de visita. Y aquí la tenemos ya equipada, la tarjeta de visita del Modern Warfare 2, increíble. Así que, bueno, era un vídeo que quería hacer. Luego por la noche tendréis un vídeo hablando del cambio de armas que le han hecho a las armas del Cold War dentro en Warzone, con una partida también bastante maja. Y esta tarde pues estaremos aprovechando lo que falta de puntos dobles, que de hecho os voy a poner un poco al día de cómo va yendo el progreso de la materia oscura, porque sí que últimamente pues sí que hemos estado subiendo armas y tal y toda la historia, pero me falta muy poquito, muy poquito para tener todas las armas a nivel máximo. Únicamente me falta la groza, que para la materia oscura pues no es necesario, pero ya que hay puntos dobles pues también aprovecharé a subirla, y también aprovecharé pues evidentemente a subir cuanto más niveles pueda de las armas mejor, para poder traer vídeos aquí en el canal. Pero básicamente ya tendría todas las armas a nivel máximo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez que tenemos todas las armas a nivel máximo, podemos dedicarnos a grindear y a sacar camuflajes a muerte para la materia oscura. Yo creo que no me va a dar tiempo para este 2020 a terminar la materia oscura aquí en el canal, pero yo creo que lo vamos a dejar muy cerca, porque creo que ahora mismo ya vamos 13 o 14 armas de oro. Hay algunas que también tengo muy cerca, pero bueno, ya eso os comentaré en otro vídeo aparte. Yo os recomiendo que aprovechéis los puntos dobles,
que de hecho mi recomendación es que juguéis botín. Si queréis subir armas, poner o hacer contratos como un enfermo en botín, en Warzone con las armas del Cold War, que se sube echando leches. Ayer por la noche pues creo que me subí en torno a 4 armas de nivel 40 a nivel 50, que son 10 niveles, que ya a nivel 40 ya sabéis que cuesta bastante. Pues creo que en cosa de 3 horas me subí pues como 4 o 5 armas de nivel 40 a nivel 50. Y de hecho la groza pues la tenía a nivel 1, me la subí a nivel 20, así que poquito a poco vamos subiendo. Chicos, espero que este vídeo os haya gustado mucho. Si ha sido así, dejadle un pedazo de like, una suscripción. No olvidéis que podéis escuchar Dakizone disponible en Spotify, en plataformas digitales, y también disponible en YouTube. Y esta tarde nos vemos en directo en Twitch sorteando pases de batalla y también pues farmeando armas para la materia oscura en Call of Duty Black Ops Cold War. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos luego por la noche aquí de vuelta en el canal con más Call of Duty. ¡Chao, chao, chicos! See ya.